Decimos el cambio aquí, o sea, donde va el cambio aquí después de los tresillos, de los primeros tresillos. Ajá, donde entra en la. Empezó muy grave, perdón. Sería aquí. Ajá. Empezar el cerco de compás. ¡Pum! Ok. ¡Pum! 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 Ahí tú casi el silencio igual. Sí, pero es un pequeño, es un silencio de corchea, nada más. Otra vez. Lo que no me gusta es la armonización. No toque la armonía. O sea, déjalo. No toque la. Sí, okay. Entonces, estoy entre terminar en fa o terminar en si bemol. Ninguno de los dos me gusta. Me gusta más el fa que el si bemol y preferiría otra nota, la verdad. Algo así. Y buscamos. Acuérdate que estamos trabajando melodías, ¿verdad? Y a la hora de meter una armonía ahí al final, estás haciendo trampa. Estás haciendo algo que suena cadencial, armónico. Eso es un programa melódico, que es lo que estamos tratando de resolver. La segunda parte de la frase y terminar en esa última nota que hiciste. ¿Verdad? Viéndolo. Hiciste el ritmo todavía, o sea, el ritmo es exactamente igual que la primera frase. Es exactamente igual. Es el mismo ritmo. Entonces, hacerlo más. Así la sol re, si do re do si fa, ¿verdad? Así la sol re. Okay. Una vez más, ya se completa la melodía. Final, podemos una cosa. Está bien, lo que no me gusta es que es demasiado como simétrico, ¿verdad? Y al final está como muy quitado. Entonces,
un truco para hacer una, que la cabeza sea más enfática, que al mismo tiempo más diferente, es este. Digamos, si la haces incompleto una vez, las que tú puedes y te las envuelves una vez. Entonces, mi fa, sol, mi, re, la. No, perdón. Mi fa, sol, mi. Pero no lo estoy escuchando porque se satura el micrófono, entonces lo mutea. Ok. Estoy. Voy a ver cómo hago aquí para. Mira, puede irse a donde dice configuración. Sí, lo que pasa es que estoy en el celular. Creo que también se puede. Donde está el microfonito, donde dice audio settings. Tiene que, digamos, donde dice suppress background noise, le da donde dice low. O sea, para que eso es para que no le. Para que el micrófono no le elimine el ruido. Y abajo dice music and professional audio. Entonces ahí puede darle high fidelity music mode. No sé si pronuncia así. High fidelity music mode. Entonces, voy a poner la pantalla. El final de mi lo que tenés ahora, ¿verdad? Entonces lo que está sonando ahí es como que una vez está llegando ahí. Un truco es que sin resolverlo. Entonces, mi fa sol, mi fa sol. Lo puedes hacer un par de veces, ¿verdad? Y dramatizaste. Como mi fa sol, mi fa sol. Eso. Y hasta ahí. No me toqué ninguna cosa todavía. No sé. Okay. ¿Puedo terminar en la? Como mi fa sol, mi re. Mi fa sol, mi re. La. Sí, no sé si la, pero sí, ese es el final. Entonces, toquemos toda la melodía al principio. Ay. Sí, esa cosa se llama, de hecho, one more time, se llama eso, una vez más, simplemente, así le ponen la cadencia de one more time. Lo puedo hacer varias veces, de hecho, suena muy bien. Me gusta el la. Si quieres llegar al la, mi fa sol, 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 la, para la última vez. No, haces mi fa sol, mi re, una vez. Ajá, mi re, mi fa sol, mi re, mi fa sol, mi re. Mi fa sol sol natural. Algo así. Mi fa sol mi re. Mi fa sol sol.
el mi fa sol mi, hacer fa sol mi fa sol mi re dos veces hasta hacerlo después la última vez. Mi fa sol mi re, mi fa sol mi re. ¿Acá todavía? Mi fa sol. Algo así. O sea, pero yo iría, fíjate que vamos a tener aquí una cuarteto de cuerdas. Entonces, el primer paso mi re puede ser grave, pues puede ser otro en el registro medio, el que entonces pensarlo así. Como escalera, como mi fa sol mi re. Mi fa sol mi re. Mi fa fa sol sol. Tengo una idea. Okay. Mi fa sol mi re. Si si do do sol. Mi fa fa. O sea, la segunda hacerlo como a la quinta. Busquémosla, hacerme la melodía otra vez y busquemos eso y desde el principio. Estás trabajando un poquito más. A ver qué te sale. Ya te. No lo corras tanto. Un. 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 Estás corriendo la entrada. Un. Un. Punto. El re cae el pulso. Pum. Ta 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 ta. Pum. Pum. Aquí, no, pero ahí tiene que bajar abajo. Ok, entonces estoy perfectamente bien ser que la si la sol re es una octava grave. A ver qué pasa. Hacer la melodía otra vez. Es la ¿cuál parte, perdón? Cuando la segunda frase de la melodía. Ok, eso. En lugar de aquí. Aquí va. Un. 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 Ese da lo veo como sincopado, pero cae a tiempo. Ta, ta. Estás mirando el pulso. Pum. Si bemol después hacer, o sea, es que si no este cabe mi fa sol mi re sol re la mi fa sol mi re. Vamos a ver, esperemos ese final. Está lento, no hay que cortarlo, Franz. Está nada más empezar en okay. Del lado, puede ser. ¿No? Thank you.
fa sol mi 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 fa sol sol. A ver. Mucho de octava, o sea, este, de mi original, estás haciendo una octava más quinta. No, sí, estoy subiendo prácticamente dos octavas, voy a hacerlo menos. Entonces ahí te da para más, inclusive. ¿Ves? O sea, sí, sí, sí. Y le estás dando a cada instrumento mi paso, mi. Primero, cello, mi tío, viola, ¿verdad? Uh-huh. Ahí puede ser violín segundo, mi fa, mi re, y puede ser violín primero, después, otra quinta para arriba u otra posibilidad. Entonces puedes hacerlo cuatro veces. Vamos a ver, probémoslo. Okay. Pues todavía ese puede ser mi fa sol mi re también, el del violín. El segundo puede ser mi fa sol mi re, y el último es el que unía. O sea, el diseño. No, ese no venía. El mi fa sol mi re también. Ok, algo así, ok, probemos otra cosa, hagámoslo por quintas, mi fa sol mi re si do re la si, ¿verdad? Este, a ver cómo suena, okay. El cuarto sí variarlo, porque o sea, tenés la misma estructura. Fa, sol, la solfa, y después, y vas a ir un do ahí, ¿verdad? Ahí ya varía la estructura. Do, re, okay. Digamos, si no se vuelve muy rápido. Yo creo que tiene que subir. Mira, que no me falta. Que se sienta como parte integral del tema, ¿verdad? El tararira. ¿Sabes? Sí, ¿sabes? Afianzarlo. Thank you.
Por ahí anda, tocando desde el principio. Pucha, tenía que bajar los octavos, así. ¡Pum! Bueno, nuevamente, Franz, aprovecha. ¡Pam! No estás, no es preciso. ¡Pum! ¡Pum! Llegas temprano a las. Estás acelerando. Al lazo. Sí, correcto. Estás acelerando. Ahí estás, estás de. Cada tiempo, corre dos. Esto es, y si corre dos. Entonces, es que no llegó tarde ahí. Por supuesto, es que, vea. Toca los dos compases antes del, o sea, los dos, ahí están dos compases, tocan dos tiempos antes del lazo, o sea, do, re, do, si, la, sol, nada más eso, do, re, la, sol. Son dos veces. Corre dos y do, re, do, si, la, sol. Acá está. Disculpa, Fran, no hace. Hace esto tres veces. Do, re, do, si, do, re. Do, re, do, do, re. A veces lo corres un poquitito. El 2 siempre queda tiempo. Do, re, son como si fueran semicorcheas. Do, re, do, si, do. Esta entradita la que me está matando. Ese sí, sí. Lo demás lo tenés. Hace eso bien.
No lo escucho, está silenciado el micro. Otra vez, dale, dale otra vez. Ahora cómo lo tenés. Ay, güey, pucha, la cambié de octava. Mejor, sigue habiendo cierta impresión rítmica, y yo creo que tenemos que pulirla para entender bien qué hacemos hacia el final de la frase acá también a nivel rítmico, ¿verdad? Dale, dale una vez más, o sea, ya estamos, ya la frase está adquiriendo mucho mayor claridad. Okay, boom. Ay, pues se me olvidó el cambio de octava. Vamos a empezar otra vez. Boom. Para. Boom. Para. Está mejor. Hay algo que me falta todavía en la segunda frase que todavía no sé muy bien qué es. Démosle. Tocará todo otra vez. Mal no nos cae. Dale otra vez a todo. Última vez, ahora sonó bonito, dale. A mí que en la cadencia esa que estamos armando ahí está muy bien, el mi fa sol mi re inicial, el si dor re si la, después el fa debe tener alguna pequeña variación, ya sea rítmica o algo. Sí, pero es que estás haciendo lo mismo. Como hacia arriba, todo el pan. Busquemos, veamos esa, agarrarla desde el principio. Ya
ya sé que me hace falta. Ya sé que... Mi fa sol tarari parari. O sea, fragmentar. Como que te menciono un poquito. No, esa última. Sí, no te pesa de gerente. No es el más igual, mujer. Entonces puede ser como. Algo así. No, ahí estás haciendo lo que hace todo el mundo y el universo por 200 años de historia de la música. ¿Para qué vas a hacer eso? Hay 258 mil piezas escritas solo por italianos que tienen eso y no sé, y otro tanto por alemanes, todo. Entonces busca otra cosa. Ok, otra vez. Un intervalo para. No, porque estás resolviendo. ¿Para qué querer resolver? Acuérdate que además, acuérdate que la intención de este tema es no resolver. Es continuar, ajá. No, la terminaste igual, pararira, pararira. Entonces es una sorpresa diferente, es algo así, o una nota más cromática, o algo que no esperemos. Déjame ir toda la secuencia. Hagamos toda la secuencia. Ok. Parte de lo que está pasando es que estás manteniendo el mismo ritmo siempre. No tenés por qué. Puedes optar por varias cosas. Una vez que empezar la secuencia, pero tarari, tarari, tarari. O sea, puede acelerarse, por ejemplo. Tarari, tarari, tarari. Siempre dentro de la lógica de que ahí estás usando como una microcélula, ¿cierto? Puedes unir esa microcélula de diferentes maneras que no necesariamente sean una escala diatónica o cromática, o sea, puede ser utilizando una microcélula esta, ¿verdad? Y así que es una textura. Es un tricordio menor, ¿verdad? Es un tricordio de intentar una segunda menor. Puede estar unido de formas que no son necesariamente tonales, ¿me explico? O sea, y crea una escala más. Tenemos que de alguna manera romper con eso, el parari tan tan parari tan tan parari taratito, o sea.
Hay un fenómeno armónico y otro rítmico que se está desarrollando en el mismo tiempo. No te vayas por lo fácil, no te vayas por la primera escala que te tiren los dedos. Busca la escala. Una escala que tenga significado con lo que viene antes. Aprovechate de que tenés ese tricordio menor. Ver cómo se puede mezclar. Vamos a intentar. Mientras buscas. Algo así como toda la frase. Bueno, lo resolviste. Okay. Va. Va. Es como, no sé, el dedo resuelve solo. Al final llegas y te puedes armónico otra vez. Olvídate la hora armónica. Siento que querés resolver. Aunque no es una vez. Pues hay como es. O sea, por ejemplo, es que estás con la idea de que tienes que hacer un acorde final, ¿cierto? Uh-huh. O un punto de llegar. ¿Por qué? Okay, no vuelvo otra vez. ¿Por qué la frase no puede terminar en ahogar? Ok, creo que ya. Ahí quisiste resolver, ¿viste? La última nota que tocaste. Es que no sé, todas me resuelven. Por eso, mira, es una tendencia que tenés. O sea, pensé que estás haciendo una frase abierta, que quiere quedar abierta. O sea, taratari, para papi, tú.
estás haciendo, triadas? ¿Qué es lo que estás haciendo? Es como acordes disminuidos. ¿Cómo hagas acordes disminuidos? Liszt hizo 30 millones de acordes disminuidos hace 150 años. Es como más modal, entonces. Por eso, es que, Franz, si te pones a pensar en acordes, no estás pensando en melodías. Yo te estoy diciendo, okay. O sea, pensá melódicamente. ¿Cuáles son los elementos melódicos que tenés? ¿Tenés una segunda, o sea, tenés una tercera menor cerrada por una? O sea, vos tenés esta. Ojo un segundito, Franz, vos tenés esta idea. ¿Qué tenés ahí? Tenés una segunda mayor, una segunda menor, y después te volvés y haces esto. Pero en realidad tenés estas cuatro notas. Es muy interesante, eso es lo que tenés. Entonces, si vos, esas cuatro notas vos puedes hacer, vos puedes jugar con ellas, ¿verdad? Eso es lo que hiciste, ¿verdad? Después hiciste algo así. Entonces, se llama fa, sol, mi, re. Pero, pues, si te sigo, re, si, la, fa, sol, la. Y ahí puedes pensar. Pero pues no sé cómo está subiendo eso ahí, ¿verdad? Pero también puedes pensar que también está, ¿verdad? También que está la otra nota que tienes que acuérdate que tienes eso ahí. Entonces, y vos puedes hacer como si una vez que subís ahí, puedes hacer como variar un poco, jugar con esas ideas. Estoy haciendo es fa, sol, la, si, fa, si, natural, do, 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 do. En que había un momento, entonces cuando llegué al fa, y estoy haciendo esto, fa, sol, la bemol. Y hago la natural, la, si. Subo dos más. Fa, sol, la, si. Y después hago el la, si natural, do, do, re. Entonces ya me fui como para otro lado. Entonces es una manera como de agarrar los elementos con que estás jugando y florearlos un poquitito diferente y producir con eso tal vez progresiones melódicas. Pensemos melódicamente, que después verás cómo armonizás, ¿verdad? Pero la idea es justamente eso. La idea es que de alguna manera la melodía nos lleve a determinados lugares donde no iríamos normalmente. Entonces, si vos estás pensando en escalas y en cosas, seguís pensando de alguna manera muy armónicamente, porque estás pensando en ciertas escalas y qué acordes en esas escalas de una vez, ¿verdad? O sea, estamos preprogramados para eso, por cómo venimos. Entonces, un poco el ejercicio que yo quiero que nosotros trabajemos es como salirse de esas preconcepciones armónicas para poder buscar, justamente para buscar un lenguaje armónico más rico, ¿verdad? Entonces, la propuesta es que la melodía nos lleve a eso, ¿verdad? La propuesta es que, entonces,
Yo te dije que vos tienes una melodía muy bonita. Do, re, do, si, fa. Si, si, do, re, do, si, do, re, do, si, la, sol, mi, sol, fa, re, fa, mi, do, re, mi, fa, la, si, la, sol, re, si, si, do, re, do, si, do, re, do, si, sol, fa, mi, fa, sol, mi, do, si, do, re, do, si, do, fa, sol, la, si, la, si, do, re. Algo así, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, ahora ya quedamos abiertos a un espacio. Entonces, es cuestión de dramatizar un poquito más esa salida de ahí. Vos, venimos. Mi fa, sol, mi re, si, do, re, si, la, fa, sol, la, si, la, si, do, do. No, ya voy a quitar el café. Ok, ya voy. Puede llegar al lado, la funciona, de hecho. Pero después de como esas modulaciones, que está abierto, ¿verdad? Lo último que hice fue aquí. Sí, la pero la si do. El logarriendo sostenido, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Y quedas ahí como así, en el puro grito, y no resuelves nada. Vamos a lo que sigue. La otra melodía que tenías ahí, ¿verdad? Y nos dejaste como en un signo de pregunta, ¿ves? Que al final de cuentas eso es pensar en una película bien hecha, pensar en un cuento que te apasione, o una novela que has leído o algo así. Lo importante es más bien cuando decimos, uy, ¿ahora qué va a pasar? ¿Verdad? Es lo que nos engancha, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces es lo mismo. Estamos aquí en un principio de una pieza y estamos tratando de construir una melodía que produzca esa sensación imperante de que algo va a pasar, pero justamente no puede resolver. Porque si no cerramos el ciclo. Entonces, ahora abrís con otra parte. Y entonces es como si hubiéramos dejado en suspenso una escena de nuestro protagonista y estamos viendo ahora otra parte, al antagonista, u otra cosa, al objeto del deseo, o sea, la enamorada, lo que sea, ¿verdad? Estamos viendo otra escena y no sabemos qué pasó con esa escena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Queremos volver ahí para saber qué pasó, ¿verdad? Pero mientras tanto nos das otra cosa, nos das otro material que después va a entrar en conflicto o no, o va a llegar a ayudar o lo que sea a este otro material. Te das cuenta cómo es como una especie como de narrativa, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que quede abierto esta cosa aquí. Yo creo que tu intuición de llegar a un lado es buena. Creo que es la forma en cómo llegamos hasta ahí, ¿verdad? La que tenés que pulir un poquito más, ¿verdad? Esta idea que te estoy planteando, creo que es una manera que puede funcionar, pero obviamente hay muchas más, ¿verdad? Lo importante es que fue lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo aquí es esto. En tu primera frase, ¿verdad? Es como un periodo. Usted es un periodo acá, es una primera frase, que esta primera frase queda más o menos abierta. Cuando empieza la segunda frase, dura más o menos el mismo tiempo que la primera. Lo que estamos haciendo ahora es prolongando, o sea, dramatizando ese final de la frase. O sea, haciéndolo más largo, pero al mismo tiempo no resolviéndolo. Y entonces así estamos creando una gran pregunta al principio de tu pequeño drama musical. Una gran pregunta que van a necesitar resolver. Y para resolverlo, nos vamos a tener que esperar. Entonces, es una manera de crear la tensión, es una manera de que el oyente diga, bueno, ahora sí, ahora estoy oyendo este tema, muy tarde, ¿qué va a pasar con el otro? ¿Verdad? Entonces ya tenés, en ese momento ya tenés una dramaturgia musical que está funcionando, ¿verdad? Estás atrapando al oyente con un discurso y con varios discursos y después tenés que ver cómo resolves eso, que también es parte del rollo que tenemos que hacer
nosotros en este semestre, ¿verdad? Resolver la forma, ¿verdad? Pero por ahora es en cuanto a ese tema, yo creo que eso es lo que funcionaría. Me parece que ya lo discutimos bastante. Creo que lo que tienes que hacer ahora es ya definir vos ya claramente cuál es ese final que querés, ¿verdad? El ¿cómo se llama? El de este tema. Veamos un poco el segundo tema, entonces. Ok, el segundo sería aquí. Resolviste al final. Ahí tenía otra idea, pero no está escrita. Quiero terminarlo así. Sí, todavía que, o sea, eso puede ser, pero al final, o sea, a este tema le falta. Extenderse más, eso es como la primera frase de un tema, ¿verdad? De un tema, de una pequeña ternaria, la idea falta un medio contrastante y la idea falta un final, una pequeña recapitulación interna del tema. Entonces, eso sería como parte A, la idea falta como digamos, para decir, la falta B. Y la A prima. Entonces, sería Do, La, Sol, Fa, Re, Do, Sol. Eso es sí, sol, eso es la bemol o la natural. La bemol. Es que escribí mal. La sol do re fa sol la do re la sa. Ya, el final no hace falta. De hecho, primero volate ese último compás que está ahí. ¿Ok? Ahí terminas en dominante, de hecho. ¿Verdad? Mi, pero después vamos a ver. Mi, re, la, sol. ¿Verdad? No hay ningún problema, pero después vamos como queda eso más rico. Porque vamos a hacer. Mi, re, la. Sería. La. Sería aquí. Sol. ¿Hice la cosa que hice? Sustitución por tritono. Por tritono, correcto. Do sostenido, pero mayor menor. Pero esa vez sostenido 7, ¿verdad? La sol. Pero la sol. Suena riquísimo. Ok, entonces Do, la sol. Fa, re, do. Sol, re. Pero sí, sí. La. Ok, Se ve bien la puerta, mamá. Esto. Sí, es ok. Pero sí, sí, sí. Perdón. Las mis, ok. Aquí al final de la este final que tenés acá, algo está pasando aquí al final que no, que el proceso melódico
se detiene un poco, y esto se siente tanto el la bemol con el sol mi, con el sol re sol, se siente como más armónico, ¿verdad? O sea, ¿cómo llegamos a este la bemol grave acá? Melódicamente, o sea, ya está aquí, pero después de esto como que no justifica tanta justificación de volver. De hecho, vamos a ver. Do, la, sol, fa, re, do, sol, re, si, si, mi, si, do, si, la, sol, sol, do, re, fa, sol, la, do. Falta como darle aquí como un recorrido, ¿no? Más bien, que recorra aquí y que este bajo siga haciendo algo y llegue aquí. Eso está bien ahí. Yo no me refería a eso. Yo me refiero al segundo la bemol, que el que está en el medio. A mí me parece que están sobrando, ahora está sobrando el compás. ¿Cuál la bemol? El compás. Sí. Por ahora, a mí me está sobrando, ojo. Me está sobrando el compás después del mi, si, do, si. Sí, después ese compás. Ese compás me está sonando y me está sonando el compás que sigue también. El compás que sigue. El si, sol, re, sol. Sí, también. Y es más, puede ser mi, si, do, si, la, y de una vez, le voy a cambiar la afinación para poder hacerlo. Vamos a ver. Do, la, sol, fa, re, do. Sol, do, si, 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 do, si. Pero mi, si, do, si, la. Sol, do, re, fa, sol, la, do, re. Listo, o sea, lo vamos a hacer aquí. Ya se acomoda. El la bemol, sí, entonces el del. Este la bemol de ahí va en el compás del mi, si, do, si, la de una vez. Mi, si, do. Sol, do, re, fa, sol, la, do, re, do, re, fa, sol. Ok, entonces sería do, la, sol, fa, re, sol, re, mi, si, si, mi, si, do, si, la. Sol, do, re, fa, sol, la. Yo cambiaría el ritmo, viste que ya se aceleró y suena muy rico y está quedando una sola frase, queda mucho más orgánica, ¿verdad? Lo voy a poner otra vez para hacerlo bien. Do, la, aquí sería fa, re, fa, re. Algo ahí. No tiene por qué ser. Lo estás otra vez ralentando, ¿verdad? Y acaba de acelerarse. Si querés. Algo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Algo ahí. Puedes adornar eso o algo. Okay, dar como. Que no suene trillado, ¿verdad? Pero puedes hacer perfecto. Sol, do, re, fa, sol, la, do, re, re, la, sol, fa. Mira, no sé, la, sol, o lo que sea. Mover. Y ahora viene un medio contrastante de esto, ¿verdad? Que es otra cosa. Que tiene que ser otra cosa, otro momento armónico, otra cosa, pero sigue siendo parte del mismo tema, un tema al que después vas a volver para tener la prima, ¿verdad? Okay. Okay. Entonces
ya tenemos ahí como que lo que necesitamos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, bueno, escribir el tema en dos por dos, ¿verdad? Trabajar la parte final, que ya tenemos una idea de cómo va a ser, ¿verdad? Reescribir este tema, que eliminar esas partes, que quede más orgánico, hasta donde está, adornar un poco ese final ahí y cambiar un poco el ritmo del final para que suene mejor, y buscar el medio contrastante y después recapitular algo esto, no todo, ojo, ¿verdad? Porque el A más pequeño, más contraído, más pequeño que el A, ya presentaste el A, no tienes que presentar otra vez completo, ¿verdad? Esa es la idea de cuando uno tiene una pequeña ternaria. Entonces, a ver cómo reescribir algo. Ani, chico, ¿dónde estás? Tema, ¿verdad? Obviamente, el tarira. ¿Por qué no coges un taxi? Aquí lo pago. Ver cómo lo reescribís un poco. No. Mira, puede ser divertido. Mira. ¿Sigue que te hagas el favor? No, o sea, puede volverse al revés el tema y puede ser interesante. Y en vez de subir, dale vuelta. Y tenemos ya eso. Todavía, como te digo, trata de pensar siempre melódicamente. No te vayas por cuál escala es, por cosa. Fíjate en qué intervalos estás utilizando. Por ejemplo, el intervalo en el segundo tema, el intervalo de sexta menor ascendente, se vuelve muy importante, ¿verdad? Lo utilizas para abajo y para arriba, o sea, do, la, sol, de do a la bemol hay una sexta menor, de fa al re bemol hay una sexta menor, y resolves una segunda para abajo en ambos casos, pero lo resolviste también para arriba, hiciste una de sol al re sostenido y una sexta menor, porque es sol, mi bemol, ¿cierto? ¿Verdad? Que va y resuelve para arriba. Entonces, esa sexta menor es importante, la puedes utilizar para algo. A la hora también la inversión de una sexta menor es una tercera mayor, puedes explotar también, que no es casi que explotar, digamos, melódicamente, que puedes trabajar y eso te va a dar muchas relaciones, ¿verdad? Una sexta menor más una tercera mayor más una segunda menor te da también la posibilidad de crear una segunda. Entonces porque sigue siendo la misma sonoridad, ¿cierto? ¿Verdad? La misma con textura armónica. Pero si yo pleno con los planos de belleza. También hay una quinta de por medio, que es la que resuelve siempre, ¿verdad? O una cuarta, como quieras verlo, ¿verdad? Esta sonoridad es. Bueno, ahí lo vio yo, fue un placito y bueno, ahí lo tengo. Esa sonoridad, o ahí también que puede, que puede ser interesante que la aproveches tanto para arriba o para abajo, ¿verdad? Porque así como puede ser do, la, sol, puede ser do, la, está haciendo algo parecido, sexta mayor, pero sexta menor ascendente, ¿verdad? Do, la, sol, ¿verdad? Para abajo también, ¿verdad? Para hacer el B prima, ¿verdad? Pero para el B de carácter, un poco eso, ¿verdad? Pero ahí vamos. Ok, ya agarrando forma, poquito a poco. Poquito a poco. Una vez que tengamos el tema bien armado melódicamente, criterios puramente melódicos, porque ese es el ejercicio. Tratar de no caer en la trampa ni de escucharla, ni de meter arpegios tampoco, ¿verdad? O sea, acordes disminuidos, porque es fácil meterlos, ¿verdad? Ya sabes cuál es la fórmula, ¿cierto? Tratar de construir sobre los intervalos que ya tenés ahí, que ya has aprovechado bastante. El de sexta menor es obviamente importante en el primero, el asunto este de tricordio menor, ¿verdad? Segunda mayor, segunda menor, ascendente, que puede hacerse para abajo también, ¿verdad? También te puede dar material para trabajar. Ok, estamos. Okay, ajá. Sí, estamos. Voy a dejar de compartir. Okay. Pura vida, profe, gracias. Bueno, mucha suerte. Ya, la clase la otra semana, entonces. Cosa, ¿verdad? Ahí está. Pura vida. Ok, está bien.
Gracias.